picadillo. ¡Míralo! ¡Está herido! Is that old stranger at any time? Thank you. Madre del amor hermoso, de música más rara que he puesto para iniciar esto, macho. Me quedo sin recursos para comenzar los streaming. Me cago en la puta. Bueno, vamos a darle. Vamos a pasarnos al juego en un momentito. A ver si en una hora lo puedo finiquitar. Yo creo que menos. El poder del misil nos ayuda. Con suerte, aunque bueno, no sé si voy a tener yo dinero para comprarme otro misil. Vamos a ver. Pero ya habiendo cogido la costumbre de cargarnos a todo el mundo con misiles, pues coño, ¿cuánto dinero tengo? Hostia, si tengo para mi... ¡Oh, si tengo misil! Vámonos, niño, vámonos. Vámonos. Era por aquí, ¿no? Qué maravilla, sí. Joder, tengo 39.000 todavía. Y tengo misil. Claro que sí. Claro que sí. Pues este misil creo que se lo voy a reservar para Krauser. En el combate de Krauser, bueno, no sé si le voy a poder matar, pero... Pero bueno, el misilito se lo come. Sí, ya te lo digo yo. El misilito... Era por aquí, ¿verdad? Por aquí no fui. Vamos ahí. Madre mía, qué maravilla. Qué speedrun. Vamos ahí. Granadas, pero tampoco las voy a... Abre ahí, coño. Si es que estoy ya casi en el final. Esto me lo podía haber pasado el otro día, de hecho, ahora que lo pienso. Uy. Qué maravilla. ¡Hostias! El rezagao. El
rezagado. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver que esto me está yendo a mí demasiado bien. Tiene que tener algún truco. Vamos a ver dónde está la trampa. Creo recordar que venían... No venían enemigos aquí, no deberían. Esta parte no me acuerdo tanto, ¿eh? Vale, se bajaba por aquí, no sé dónde se bajaba. Esta parte no me acuerdo. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Tengo la vida prácticamente al máximo, no sé si... Bueno, esto se lo puedo reservar a Ashley, aunque bueno, es que creo que ya Ashley no... Ya hasta el final del juego no... No se une al grupo como en un RPG de estos. O sea que... ¿De qué coño? ¿Y esto? ¿Y esta parte? Esta parte no me acuerdo. ¿Y esto? Es que no tenía que haber vendido. La figura aquella me va a pesar el haber vendido esa mierda. Bueno, no pasa nada. Estoy por vender todo y... Y a comprar lo que haga falta. Porque estoy muy cerca del final. Mira, ¿ves cómo tiene los ojos rojos? Lo comentaba el otro día. Dice Malakuna, a ver cómo te comen la cabeza. Va fino fino el juego, ya ves. Ya ves. ¿Me estás troleando? De verdad va bien. Va bien, ¿no? A mí me da la sensación de que va bien. Según el OBS tengo 60 frames. Lo mismo me estás troleando y en el streaming esto va a un frame por segundo. Que bueno, no necesitéis más. No necesitéis ver más. Con un frame por segundo os da de sobra para ver el misil antes de lanzarse y el misil después de ser lanzado. No necesitáis más. O sea, el antes y el después. El Big Bang. Hostia, pues voy a mejorar esto. Que me hace ilusión. ¡Hostias! 150.000. 150.000 para mejorar la Magnum, macho. Ya me jodería. Sí, 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 fuera. Vamos a meter a mí aquí posits. Bueno, voy a completar esto rápido. Tampoco quiero alargarme mucho, pero... Voy a completar esto rápido. No, coño. Cambia armas. Voy a cambiar esto bien rapidito para ver si puedo coger las chapas que me faltan y sacarme pasta. Y así puedo mejorar algo más. ¡Uy! ¡Uy! El triplete. Pa, 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 pa. Madre mía. A ver si le he dado de milagro. ¿Flaquita en medio? ¡Uf! ¡Uy, esto! ¡Uy! 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 Joder. Puto calvo, ¿cómo esquiva las balas? ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dame las chapas, dame las chapas. ¿Y las chapas? Vamos a jugar todos los modos, ¿eh? Pero es que no me acuerdo muy bien cómo iba esto. Para que te dieran las chapas no sé qué es lo que había que hacer exactamente. O sea que me vais a perdonar. Creo que tenías que hacer una puntuación concreta. Es decir, va por puntuación. Evidentemente, supongo que es mejor jugar en el modo final, que es la letra D, que es donde más puntos te dan. Bueno, en lo que juego esto, pues os propongo unas cositas. Coño. Qué maravilla.
Bueno, ya que me voy a pasar el juego ahora mismo, porque no creo que me quede mucho para pasarme el juego. Si el, como el streaming seguramente se me quede corto, si queréis que juegue algo después de pasarme el juego, comentádmelo en los comentarios, en el chat. Madre mía. Qué desastre, qué desastre, qué desastre. Pues eso, comentadme qué queréis que juegue, si el modo mercenarios o, o la campaña de Ada o algo de eso. O si queréis que empiece el juego en modo profesional. Me lo comentáis y si me paso el juego rápido, pues... pues le damos. No, mejor que dejarlo para otro streaming, que... joder, no sé. Hasta que no los tengo en la cara, macho. Uy, uy. Uy. Qué cabrón, se ha salvado. Se ha salvado. Mira cómo se esconde ese cabrón. Mira cómo se esconde. Madre mía. Qué peligro. Qué peligro. Joder. No, no. ¿Qué coño había que hacer para...? Estoy confuso. Para las chapas, match. ¡No, ahora no, que está Ashley! ¡Qué cabrones, tío! Ah, espera, espera, espera. Vamos a reiniciar. Creo que esa era la cosa. Recuerdo que una vez estaba jugando al modo este... y activé un misil que mató a una Ashley y a lo mejor por eso no me dieron las chapas, así que vamos a hacerlo limpio. Voy a intentar no demorarme mucho, ¿vale? Porque supongo que esto, ver esto no es muy divertido. Es mejor ver progreso en el juego, pero coño, es que... ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, es que, coño... que es dinerito, ¿eh? Es dinerito bueno. Uf, qué cabrón, cómo se... es que cómo esquivan balas los cabrones esto. Mira qué fuegos artificiales más bonitos, ¿eh? Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla. Joder, qué bizco. Ahí están las chapas que me faltaban. Ahí están. No. Me falta una, match. Me falta una chava. Ay, vamos. Creo que era el modo C. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Se parte la caja. El Salazar está muerto y se parte la caja. Uy, la Ashley. ¿Cómo tantean, macho? ¿Cómo tantean? ¡Uy, uy! Uf. Joder. Es difícil, con la TMP es dificilillo, ¿eh? Dificilillo. Porque se van las balas para abajo. ¿Chapa? ¡Chapa! Vale, ya está. Ya está. Abre ahí, coño. Termina el juego. Has ganado una chapa, has completado la línea 3 de la colección. Me dan logro. Perfecto. Ya está. Lamento la interrupción. Mira, mira los ojitos, mira los ojitos. ¿Me lo cargo? Total, no voy a volver por aquí en una temporada. Bueno, de hecho no voy a volver aquí. Venga, lo mato y así os lo enseño. Que sé que os hace ilusión. (Risa)
No, no. Bueno, podría cargar partida, pero no. Y como podéis ver, no te da nada. Joder, pobrecito, me ha dado pena, ¿eh? Con lo mucho que nos ayuda y... Y voy y me lo cargo. Espero que no nos traiga consecuencias, eso, creo que no pasaba nada. Simplemente que ese mercader le perdías. Pero en otras zonas sí que aparece, sí, es un poco absurdo, pero... Bueno, esta es la zona de Krauser, que es donde te enfrentas al pavo este. Pero no tengo miedo porque tengo aquí a mi amigo el lanzamisiles. Madre mía, qué trabucazo se va a comer. Le voy a quitar la boina. De una ventolera. Se ha puesto guapo. Se ha pintado para la ocasión. Empezamos con los puzzles, macho. Las puertas con las insignias y su puta madre. Uy, este tiene la última pieza, ¿eh? Es que va provocando, además. Va provocando. Mira, mira lo que tiene. Mira lo que tiene. Verás tú lo que tengo yo, cabrón. Uf, uy, uy, uy. Este es que va pidiendo guerra, ¿eh? ¡Uy! ¡Buah! ¡Buah! ¡Uy! ¡Buah! ¡Nada! ¡Nada! ¡Uah! ¡Hostias! No, eso no, eso no. Eso no, eso no. ¡No jodas! Voy a dejarme matar. ¡Qué costada de rollo! Yo quiero... Nada, voy a dejarme matar, va. Ah, o cargo partida. Que es más rápido. Y mira, sí, tenemos aquí a nuestro amigo otra vez de vuelta. Ay, 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 buonero. Buonero, buonero. ¿Qué ojitos más rojos tienes? Me pone cosas a la venta. ¡Hostias! ¡Ah, coño, claro! Me cago en la puta. Craseo. Claro, si es que está dibujando, ¿ves? Ya estamos otra vez. He estado dibujando y se me ha olvidado de tener el servicio de la tableta. Me cago en la puta. A ver. Vale, ya está. Ya está, aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada. Nada, no ha pasado nada. Iniciamos otra vez. Aquí no ha pasado nada. Es que me he puesto ahí a dibujar en el ordenador. Y claro, como normalmente no juego al Resident Evil 4 después de jugar, salvo cuando hago streaming, pues se me olvida que tengo que detener el... Coño, pero esto va o no va. Resident Evil 4, ábrelo, cabrón. Vale, ya está. Casi abro otro juego, macho. Churururu, 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 churururu. A ver, marcadores. ¿En qué coño consiste esto? Marcadores. Sí, hombre. ¿Es normal? ¿Se lo ha pasado este tío en 30 minutos? Siempre. Estás contando. Todo el hack. ¿Cómo te vas a pasar el juego en 30 minutos? A ver, yo... Seguro que hay gente que se lo ha pasado... En unas horitas, pero coño. En plan speedrun. ¿Pero 30 minutos? Si eso es lo que dura la... La primera parte, o sea, la primera escena del pueblo.
No me jodas. Qué estafa. Bueno, ahora sí que vamos bien equipados. Vamos vestiditos de gala. A ver tú. Hijo puta este. Voy a poner. Coño, ¿y ahora lleva un arco? Esto es inconsistente, esto es muy inconsistente. Pero bueno. Vamos a. Uy, espera que viene. ¡Hostias, qué susto! ¿Qué dices? Oye, le quita la gorra, le quita la gorra. Le quita la gorra, ¿eh? Eso debe de estar muy tocado. Nada, de hecho creo que la he cagado. Es uno de estos jefes en los que tienes que enfrentarte a él varias veces y no le puedes matar hasta el último punto en el que te lo encuentras, pero bah, da igual. El misil se lo ha comido, o sea que yo creo que sí que le debe de contar como daño para la vida final que pueda tener. Lo vamos a poner a prueba ahora. ¡Hostias! ¡Hostias tú, qué susto! Puto jumpscare, tú. Hijo de puta. Hijo de puta. Ha salido debajo de una piedra. Vale, aquí hay que poner las piezas. Y hay que ponerlas antes de que. Bueno, todavía no. Todavía no ha saltado el evento. Pero ahora lo veréis en un rato. Creo que cuando lo mato pasa como en Predator, la película Predator. Que activa como una bomba. Y tienes que. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy. Uy, 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 levántate, cabrón. ¡Pa! ¡Has fallado! ¡Hala! ¡Pa! Este tío está calentito. Está ya a puntito de caramelo. Vamos a lootear, vamos a lootear aquí. De hecho voy a dejar de gastar munición a lo tonto. Voy a ir a balas en área. Que yo creo que me va a salir más a cuenta que gastar balas de Magnum. Pero bueno. Y tengo dinero para otro misil, ¿eh? Que por supuesto lo voy a comprar. ¡Hostias! ¡Hostias! Con los putos jumpscares, macho. Es un juego de SCP ahora esto. Por cierto, creo que lo comentamos en el blog. En alguna ocasión. Hay un creepypasta por ahí en internet. Que son los SCP. Que digamos que son. Es un laboratorio secreto. Militar. Donde custodian criaturas extrañas. Y peligrosas para la humanidad. Y pues yo qué sé, pues por ejemplo te encuentras un SCP que lo que es una fotografía, ¿vale? Y en la fotografía tú ves un bicho. Vale, pues cualquiera que ve ese bicho de la fotografía, ese bicho en cualquier parte del mundo, va corriendo hacia donde estás tú para matarte. O yo qué sé, o por ejemplo hay otro SCP que es una partitura. Y esa partitura está escrita con sangre. Y lo que quiere esa partitura. No te quedarás sin balas, ¿no? Lo que quiere esa partitura es ser completada, porque está incompleta. Y para completarse lo que hace es. A cualquiera que la vea, le vuelve loco para que se. Para escribir. O sea, para completar la partitura con su propia sangre. Muriendo en el proceso. Hay otro SCP, que es a donde quiero ir a parar. Hay un SCP que es de un bicho que está paralizado mientras hay alguien que lo tiene en la línea visual. En el momento en que parpadeas, el bicho se teletransporta hacia donde estás tú y te mata. Entonces hay un juego. Hay un juego que va sobre el complejo de SCP, Foundation.
Y entre varios de los SCPs que hay varios, está el bicho este que digo. Y hay varios más. En la partitura está también. Y es un juegazo, macho. ¿Y qué tiene que ver esto con Resident Evil? Pues no lo sé. Dice Big Fat Potato YouTube o YT. Atrás de ti está algo. Pues el respaldo de la silla. A menos que te refieras a Leon Kennedy. Leon Kennedy, de momento detrás no hay nada, pero. Pero en unos momentos detrás de mí va a haber un misil colgado. Que va a ser como una butifarra de cantimplora, que vas a flipar. Se lo voy a meter a. A Salder se lo voy a meter. ¿Dónde coño había? Ah, vale. Le voy a hacer todo el implante dental. Seguro dental. Joder, no puedes pasar por ahí. En serio me está diciendo que te puedes escurrir ahí un poquito. Un poquitito. Vale, esto había que hacerlo rápido, creo recordar. Creo recordar, ¿eh? Creo recordar. Espera, vamos a cargar, que nunca va mal. O no, yo qué sé, si es que hace tanto tiempo que no juego a este juego, valga la redundancia, que hay cosas que no me acuerdo. Seguro que este cabrón me va a aparecer de una esquina, ¿verdad? Me va a pegar todo el sustaco. ¡Hostias! ¡Míralo! Joder. Si es que encima el susto me lo he llevado, que es lo más triste de todo. Aún viéndolo venir, el susto me lo he llevado. Madre mía, qué cansino que eres. Qué cansino que eres, Krauser, de verdad. Qué cansino que eres. ¿Qué es eso? ¿En qué consistía esto? Bah, pues no ha durado mucho. Ah, vale, ya recuerdo, ya recuerdo. Eran unas. Son como las torretas del portal. ¡Hostia! Pero con menos carisma. Ahora, te dejan aviado, ¿eh? Te dejan aviado. Son como las torretas del portal, pero con menos carisma. Cuando te ven, pues van a por ti a inmolarse o a dispararte. Estas se inmolan y las que vuelan te disparan. No dicen frasecitas ingeniosas ni nada de eso, porque bueno. No tenían presupuesto. En esta parte del juego ya presupuesto cero. Pero bueno. El Krauser este me va a salir, ¿verdad? No sé de qué sirve responderle. La verdad. Qué pesados. Pesados son los enemigos. Estos, macho. Bueno, no sé de qué sirve responderle, creo que. Tampoco de nada en concreto, pero. Mira, arriba va a haber otro combate. ¿Ves? Es que esta zona también es muy repetitiva. Esta zona, la zona de la isla está llena de cosas repetitivas y recicladas. Y es la que menos me gusta. Pero bueno. Es necesaria para llegar al final del juego, o sea que. A ver dónde está el capullo este. A ver lo que tarda en salir. Creo que aquí había un vídeo. Que me tiraba. Por el borde o algo así, ¿no? Sí. Tenía que haber reservado el misil para esta parte, macho. Hostia, tú. Super Saiyan. Super Saiyan. Madre mía, chaval. El brazo a la paja. Llego a tiempo, dice Nanfi. Sí, bueno. De hecho, te has perdido un craseo, pero ya está todo bajo control. Mira, ¿ves? Esto es lo que yo te decía, hay que matarlo antes de que se acabe el tiempo, si no explota.
Uy, 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 ¿qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen, Krauser? ¿Qué te hacen? Sea posible, ¿eh? Recarga, recarga y recarga. Ahí va, ahí va. Ahí va. Uy, va, espera. ¿Qué te doy de esto también? Uf, no sé cómo he esquivado eso. Y eso tampoco. Uy, no, eso. Madre mía, si no tengo vida. Si es que no tengo vida. Si es que no tengo vida. Spray que te crió. Spray que te crió. Bueno, no, gasto de esto. Ahí está. Ahí, ahí. Uy, va. Uy. Joder, pero si te metió la escopeta en... en el ombligo, cabrón. Que no, coño. Uy, este. Este pide esto. Este pide fuego. Este pide fuego. ¡Hostia! No, sí, y me lo como yo. Es que es lo mejor de todo. Y me lo como yo. Joder. De foto le he sacado. Foto de carné. Joder. Si es que tenía que haberme el reservado el lanzacohetes para esto, macho. La verdad, desperdiciado. Pero claro, ¿quién iba a pensar que en este juego abusarían tanto de los combates en los que no les puedes matar a los enemigos hasta que se cumpla un evento? Joder, qué pesado, qué pesado, qué pesado. Yo creo que con esto te finiquito. Con esto te finiquito. Hay que disparar en la rodillita y ahí, mira, mira. Pa, 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 pa. Joder, qué pesado. Hostia, pues me está quitando mucha vida, ¿eh? Por hacer el gilipollas, al final. Uy, no te he metido cuchillito para el cuerpo. Pues no sé. Espérate, no te meta cuchillito, cabrón. Voy a meter cuchillito. Ay. Joder. Bueno, al menos he recargado. Joder, quería meterle cuchillito. Buah, le he reventado el piercing del... el piercing del pezón. ¿Qué pasó con el pepino? Pregunta Naufri. Pues que he comprado un lanzacohetes. Bueno, lo compré en el streaming anterior. Y... mi intención era... ¡hostia, que quedan 13 segundos, tú! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Hostias, tú, que me matan! ¡Qué estafa! ¿Qué est... no, pero yo estoy a salvo. Estoy a salvo, no me jodas. ¡Pero si estaba a salvo ya! Hijos de puta. Me ponen un vídeo ya... bueno, pues eso, que... hostia, el combate otra vez. Uf, cansinos son. Bueno, al menos ya sé de qué palo va esto. Me lo voy a pasar rápido. Pues eso, que quería reservarlo para el pavo este, el misil. Pero se me había olvidado que al principio del combate el tío es inmortal hasta que llegas a esta parte y lo he desperdiciado. Y ahora que me vendría muy bien, pues no lo tengo. Pero bueno, no te preocupes, que ahora compramos otro. Joder, siempre me como ese, ¿eh? Y mira lo que quita encima. Que es lo más gracioso de todo. Uy, 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 cuchillito. Ahí está. Uy, 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 que me peinas. No, no, no me tocas, no me tocas, cabrón. No me tocas. No me tocas, he dicho. Uy, 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 qué peligro. Uy, uy, eso ya ha sido. Se ha sido.
Ahí lo he buscado, ¿eh? Ahí he ido provocando yo. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. Madre mía, he fallado todas. Hostia, no, aquí no me das. Aquí no me das. Aquí no me das. Todo el bug, todo el bug, todo el bug. Madre mía, si es que he fallado todos los tiros. ¡Uy! ¡Qué cabrón, Malakun! Está viendo el streaming y se pone a jugar al Cookserve Delicious. ¡Qué mal salta la notificación! Te tengo fichado. ¡Qué cabrón! Te tengo todo fichado. Está ahí dándole. Por cierto, el Cookserve Delicious este es la polla, pero para jugar en. Para jugar con gente. Jugar solo, yo no sé eso. ¿Cómo va? Pero no debe ser muy divertido. ¿No? No sé. La gracia está jugar con gente y. Y cocinar en equipo en cada nivel. Esta vez no me pillas. Esta vez no me pillas. Esta vez no. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Push. 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 Joder, qué viaje. Push. Push. No, no voy a gastar la bala. Uy. Uy, uy, uy. Uf. Joder, qué pesado eres. Sí, hombre. Uy, la rodillita. Uy, la rodillita. Joder. Hostia, me ha tirado. Malakun dice, pero te tengo de fondo mientras sirvo perritos y friego platos. Joder. Qué cabrón, mira cómo me esconde en la escalera. Qué sinvergüenzas. Uy, 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 uy. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Dice GirlPro GD. Oli, oli. Estamos pasándonos al Resident Evil 4 en modo normal. A ver si nos desbloquean el modo mercenarios y el modo profesional. Y como puedes ver, pues le acabo de dar un jamacuco a este. Pero vamos de vida y de munición un poquito de aquella manera, ¿eh? Un poquito. Malakun dice, ¿ese no es el Overcooked? ¿El Overcooked? ¿Cuál es el Overcooked? No, hombre, el Cookserve Delicious. ¡Ah! ¡Ah, coño! El over. ¡Ah, claro, claro, es verdad! Tienes razón. El Overcooked es el que es de, el de cocinar en equipo, ¿no? Que son como muñequitos. Que es de los desarrolladores del Worms. El que tú estás jugando es el que. Que tienes que cocinar cosas en tiempo récord, ¿no? Te van viniendo clientes y tienes que ir sirviendo. Cookie Mama, Cookie Mama. El Trauma Center. El Trauma Center sí que era un buen Cookie Mama. Joder, chaval. Ahí servías unos perritos calientes. Puto Trauma Center, macho. Bueno. Ya estamos con media patita en el jefe final. Y de munición vamos, pues como. Pues fatal, la verdad. Fatal. Pero bueno, de vida vamos de puta madre. Mientras de vida vayamos bien.
Sí, ese dice Malakun, sí, ya. Vale, yo el que he jugado es el Cuxer Delicious este. Entonces, el Overcooked he visto vídeos. Oh, me encanta, me encanta, me encanta la interacción de las conversaciones. ¿Viste algo? No hay problema. O sea, es cojonudo. Es maravilloso, match. Me pregunto cómo era esta gente para comunicarse. ¿Hoy qué día es? Mañana voy a trabajar. Es unas conversaciones. Y esto también es muy cutre. Esto es muy cutre. Es decir, estás usando un helicóptero Apache que va armado hasta los dientes y te pones a empujar un puto. ¿Qué? Se supone que es un contenedor de agua de estos, ¿no? Ah, y ahora disparas. Aprovechas que no te han visto, ¿no? Que vas en plan sigilo. Ah, vale, era de gasofa. Madre mía, el fuego de gráficos de Duke Nukem 3D. Sí, quédate quieto, que estás muy guapo para la foto. Ya verás tú qué risa. Lo rápido que te bajan, cabrón. No, por suerte, esta tienda de lona es antibalas. ¿Ves? Si es que tenía, me quedo en la tienda de lona. Es lona de mitril. Bueno, la verdad es que el lanzacohetes, o sea, el lanzacohetes, el. Buah, estoy obsesionado ya. El helicóptero ayuda bastante. Uy, mira, ese es de los míos, ese es de los míos. Ese es de los míos. Este está haciendo streaming también, el tío este. Coño, pero no me muevas, que me están apuntando con ballestas, cabrón. Y con dinamita. ¿Tú sabes lo peligroso que es que te apunten con dinamita? Quítate de en medio, dice. Bueno. Vamos a seguir avanzando, porque esto está más scriptado que la madre que lo parió. Y hasta que no avanzas no hay progreso en el mapa. Cogería esa munición, pero está en un sitio un poco incómodo. ¡Hostia! Nada, nada, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Nada. Madre mía, ¿pero de qué está hecho ese candado? Me cago en la puta. ¡Hostias! 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 Uy, 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 espera, que esta gente quiere fuego. Joder. Ah, claro, que lo tiene que petar este tío. Coño, es que va muy lento. Voy yo más rápido. Claro, y ahora ya sí que me deja entrar, no te jode. Uf. Hostias, adiós, adiós. Bueno, por aquí creo que había luteo. El luteo es importante. El luteo. Hostia, aquí arriba también debe de haber luteo bueno, ¿no? Aquí debe de haber luteo bueno. No, aquí no hay una puta mierda. Aquí no.
No hay una puta mierda aquí. Esto está, pues eso, preparado para que subas, porque... ¡Hostias! ¡Hostias! Eso iba para mí, ¿eh? Eso iba para mí, no me ha dado de milagro. ¡Hombre, hostia, el Pancho! El Pancho... Pues cómo me ha dejado el Pancho. A ver, spray. Porque... ¿Por qué no? Y yo creo que con esto le... ¿Dónde está? Bueno, el helicóptero me cubre. Vamos para arriba, al Pancho que le den. No voy a gastar munición en el Pancho. Bueno, sí, dentro. Es que lo pide, es que lo pide, es que lo pide, es que lo pide. La gorra fuera. Madre mía. Pobre hombre. Pobre hombre, macho, es que no... Pancho cachondo, sí. El panchote. Bueno, dinerito. 15.000 con los 39.000 que tenía. Yo creo que me da para lanzacohetes y, bueno, no. No me da para mejorar armas. Pero realmente, ¿para qué voy a mejorar armas si puedo comprarme un lanzapepos de estos buenos, buenos? Ay, creo que tengo que darle al interruptor en el otro lado. Me cago en la leche puta. Bueno. Ah, no hace falta, no hace falta. Bueno. Relajarse. Relajarse, joder, relajarse. Que solo soy un tío, coño. Esta gente está ahí sacando la artillería para un ejército. Hostia, le he dado en el aire a la dinamita. Llega un momento ya en que no sé cuáles son los disparos del helicóptero y cuáles son los de... Bueno, supongo que los que van hacia mí son los entre los enemigos, pero... No. Espera. Joder, qué pesadito con lo de quítate de en medio. Que sí, coño, que ya me piro. Ahí te vale. Ahí está. Putos scripts, tío, en los juegos. Queda espectacular, pero es muy incómodo de jugar. Porque tienes que estar esperando a que el juego active códigos para... Qué pesados que sois. Sois muy pesados. Mira este mirando la lluvia. ¡Hostia! ¿Este está contento? ¡Hostia! Digo, lo mismo este es amigable, pero no. Joder, que no voy a quitarme de en medio, que yo voy a apretar el botón. Uy, qué pesados. Quita, coño. Qué pesados. A ver, el otro Pancho tiene... Creo que había... Joder, con... No, sí. Menos mal que tengo vida de sobra, porque la vida que me están quitando aquí es exagerada. Quita, coño. ¿Quién coño es el cabrón de la ametralladora? Me tiene ya frito, mírale. Uf, ya te pillo, ya te pillaré, ya. Ya te pillaré, cabrón. Ya te pillaré. Ahí está.
Pero no muere este cabrón, ¿o cómo va esto? Joder. Vas a coger tú. Creo que no había más panchos, ¿o sí? Buah. Con todo el armamento moderno que me viene. Viene el del helicóptero del Racing. Es la hostia, ponte a cubierto. Y el tío se pone a cubierto cuando el otro ya ha disparado 70 cargadores. El toque de humor, que no falte. Ay, pues mira qué bien me viene bien esa copa, porque justo mañana me jubilo. Toma jubilación, cabrón. Prejubilación. Qué cabrón. Te has cargado al compañero que acabo de conocer hace 5 minutos. Me voy a vengar. Aquí todo el mundo va con la zapepos, ¿eh? Se ve que me han visto y han aprendido qué es lo que hay que hacer. Lanzapepos en este juego está muy roto. Está muy OP. Lástima que solo tenga una de munición, pero ya verás tú cuando me den el lanzacohetes infinito. El lanzacohetes infinitos en buenas manos es una maravilla. ¿Dónde hay un mercenario de estos? O sea, un mercenario, un mercader. Bueno, aunque realmente el mercader sería mercenario, porque al fin y al cabo estás comprando sus servicios. Solo que en vez de a matar por ti, pues te vende. En el próximo parche nerfean el pepino, dice Naufri. Sí, sí. Van a nerfear. En el próximo parche nerfean a Mercy. Ya, con el ritmo que llevan. Ya le han metido 4 nerfeos a Mercy seguidos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Madre mía. El ibuprofeno o el paracetamol, no sé qué era eso, o puede que incluso fuera para la acidez del estómago. O sea, esta cinemática ha sido fundamental en la historia, ¿eh? Nos ha explicado mucho lore de la trama del juego. Ha sido fundamental, no. Si me hubiera saltado esa cinemática, no habría entendido el argumento del juego. En las clases está prohibido, joder, ya te digo. Te imagínate. Todos con el pepino. Mira, esto es lo que te digo. Ahora de repente les da por poner cosas que dan mal rollo en el juego. Esto se mueve y si le disparas muere. Es muy Silent Hill esta zona, ¿eh? La verdad, es muy Silent Hill. Y es por eso que me da que pensar.
Yo creo que esta parte del juego la desarrollaron otros programadores, porque no me cuadra. No me cuadra que los del pueblo y los del castillo diseñaran esta parte. No sé. No. Es muy raro, no sé. Vas a ver tú si en las clases está prohibido el pepino. Ahora cuando vea al mercader. Por cierto, me voy a ir preparando. Porque se viene aquí el amigo regenerador. El mejor amigo del hombre, el señor regenerador. Ya viene, ya. Mira qué bonito es, qué majo. Madre mía. Qué buen hombre. Y mejor persona. Madre mía. Qué guapo es. Madre mía, qué piernas, mira qué. Uff, es que madre mía. Qué culito. Bueno. A ver qué guardaba el tío este. No guardaba nada, además. O sea que podía habérmelo saltado. Y hubiera ahorrado munición, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco he gastado tanto, he gastado 4 balas. Tengo de sobra, o sea que. Jajaja, ja, ja, qué majo, dices. No sé, que los regeneradores son majísimos. Son los que mejor me caen de este juego. Yo, porque no te dejan, que si no me llevaba uno a casa. Se te acurrucan ahí en el sofá mientras le rascas un poquito la pantorrilla. Y este no parece que les importe que esté aquí. Así que me voy a tomar las confianzas. Vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5. Uy, 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 uy. Este le hace gracia. Algo, debe de ser un chiste o algo que le han contado. Se le está viniendo a la cabeza ahora. A ver qué tenemos aquí. Este tío que tiene. Uf, madre mía, el modelado de los personajes no es muy allá, ¿eh? Joder, anda que este. Bueno, pues es que el barril creo que no. Bueno, este tiene ballesta, así que fuera. 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 Uy, ese se ha ido. Fuera. ¡Hostia, el Pancho! Ven aquí, que tengo esto para ti. ¿Dónde está el Pancho? ¡Hostia! Le he visto, le he visto, le he visto. ¡Coño! ¿Se ha cargado a su compañero? ¡Hostia! No sabía que podían hacer eso. No sabía que podían hacer fuego, amigo. Con la dinamita y eso sí, pero con los disparos no lo sabía. Con su permiso, señor Pancho. Voy a posicionar. Bueno, de hecho vamos a. Joder, es que tengo el inventario lleno de mierda. Uy, ahí está. Panchito. Uy, señor Pancho. La gorra fuera. Pues igual, ¿no? Igual. Pues igual, ¿no? Señor. Buen señor. Pero siga intentándolo. ¿Qué tenía que hacer yo aquí?
Tenía que activar a... Ah, sí, que tengo que activar esta mierda de aquí. Vamos a ver. El luteo. Aquí necesito una tarjeta. Creo que la tarjeta la tenía un enemigo. Madre mía, y más dinero. Si es que quieren que compre el misil. Bueno. Vamos a ver. Joder, con la munición de... Tenían que comprar la UCI, ¿eh? Igual ha sido una decisión muy tonta la que hice de no comprarlo. Este tiene casco, creo, de metal. Pero la rodillita la tiene ahí, a carne viva. Le ha devuelto el cajero el... Le ha devuelto el cajero la tarjeta. Y se ha ido corriendo antes de que se la bloqueen. Bueno, pues aprovechando que viene un grupo de... De seguidores... ¡Hostias! Pues a ver si es verdad. Madre mía, si es que esta gente no... No da ni una, macho. No es su día, eso está claro. Justo esta gente vinieron a trabajar el día en el que el protagonista... Le toca pasarse el juego. Los cierres de emergencia, ¿qué cojones significará eso? ¿Qué cierres de emergencia? Si no hay cierres de emergencia. ¿Qué cierres de emergencia? Paso. Paso que piso. Aquí arriba, ¿qué hay? ¡Hostias! Hay muerte, eso es lo que hay. Sí, hombre. Hostias. No me apetece. Ah, claro, la tarjeta. Han extraído la tarjeta y los cierres de emergencia han sido activados. ¿Pero qué dices? Si la tarjeta no la han cogido, ¿no? Vale, entonces tengo que matar al que tiene la tarjeta, ¿no? Madre mía. ¡Uy, que me da! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! Madre mía. Y más munición que estoy gastando. Puf. No, esto no, esto. Pues nada, pues hasta encontrar al que lleva la tarjeta. ¿Quién coño me ha dado? Por detrás, además, en la ballesta, por detrás. Ah, coño, si está aquí abajo. Aquí está la tarjeta. Hala, te va a dar por culo. Hala, voy a sudar de los enemigos. A menos que me suelten un pancho. Aunque bueno, si me dan la opción, voy a pasar del pancho. Porque es que es tirar munición, la verdad. Que también me da... Ah, sí, ya he muerto todos. Me da igual realmente gastar munición. Porque no la necesito. Porque en cuanto llega el jefe final con el misil... Pues ya está. Es que... Vale, a ver, que es... He visto que se ha abierto una puerta, pero no tengo ni puta idea de dónde está esa puerta. Qué manía con meterte los vídeos estos de que se abren puertas con zoom donde está la puerta. Tienes que investigar dónde cojones está la puerta aquella. Vale, yo he venido por aquí. A ver, ¿hay por ahí algo o no? O sea, que la puerta que se ha abierto... Será esta, digo yo. Esto
es una puerta? ¿Se ha abierto? Sí, no, sí, es esta. Para adentro. Eso ya ves tú. Qué intimidante. Uy, uy, si es que se me ponen cerquita los dos. Uy, uy, uy. Eso ha sido ya muy temerario, ¿eh? Eso ha sido muy temerario. En modo difícil creo que te salía algo más contundente. Ahí está Ashley. Y ahora ya solo queda escoltarla hasta el jefe final. Puede que la voy a mejorar la vida un poco, por si acaso, pero Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Venga, hombre. Y ahora este tío es Morfeo. Madre mía, qué tecnologías, qué tecnologías. Eso sí, luego te atacan con hachas. Este se está pillando un cabreo. Se le van a caer los anillos. Desde luego que... Qué guapete que es, Madre mía. Hostias, qué bien, qué... Qué sutil, ¿no? Madre mía. Es lo mejor de todo. Apilar barriles explosivos encima de una puerta. O sea, el de mantenimiento tiene que estar cagándose en todo. Bueno, a lo que vamos. Vamos a... esto aquí, se lo damos a Ashley. Y vamos a preparar unos cuantos spray de estos. Para lo que podamos necesitar. Esto nos lo vamos a tomar. Esto aquí. Y vamos a hacer sitio al lanzapepititos. De hecho, necesito desplazar esto. Ahora sí. Vamos a ver, señor buhonero. Tiene el poder de la fuerza, dice el proje de... Pero exagerado, ¿eh? Con la manita... Me hace gracia porque durante varias partes del juego el tío como que tiene el poder de controlar la infección que tienes dentro del cuerpo, ¿no? Con la mano. Pero solo lo usa en momentos clave del juego. ¿Dónde está el lanzacohetes? Ah, vale. Digo, hostia, que me lo han quitado. Vale, y vamos a trucar... Esto no puedo porque es muy caro. Me gustaría, pero no puedo. Esta creo que puedo. Vale, ¿qué potencio? ¿La Striker o el rifle? En realidad me da lo mismo. Supongo que la Striker... Bueno, 12, potencia 12... Potencia 15. Uff, venga, el rifle. Vaya mierda, solo a mejorar la cadencia. Me cago en la puta. No pasa nada. No pasa nada porque tenemos esto. ¿Dónde hay una máquina de guardado? Hostia. Nota de Luis. Vamos al final del juego ya.
Se viene el final del juego, pero antes del final del juego... ¡Coño! Esto no me acordaba yo. Ostras, pues se nota, la cadencia de fuego, Se nota. ¡Hostias! 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 Antes de... Uy, había otra cosa para coger, ¿no? Me ha parecido ver. ¿No? Antes del final del juego tenemos que quitar el parásito a Ashley y a Leon. No hay luteo, pues a quitar. Era aquí donde se les quitaba el... ¿No? No, era en una silla. Era en una silla que había. Una silla de estar del dentista. Te sacaban la muela y... A ver, ¿dónde está la sala del dentista aquí? ¿Qué sentido tiene esta sala? Para coger una planta y ya está. ¿Pues dónde cojones era? O sea, aquí arriba es para subir, coger unas balas de Magnum y una planta roja. Pues vale. Pues vale. Y aquí nada, aquí nada. Coño, ¿por dónde era? Subido por aquí, ¿verdad? Ah, pues será, habrá que salir por aquí entonces. Ah, pues sí, es por aquí. Bueno, vamos a asegurarnos. No. Se supone que es donde estaba. Sí, es en esta sala. ¿Dónde tengo que ir? El sillón del placer. Ya lo verás. El sillón del placer, pero vamos. Se tiene que dar un gustazo. Pero coño, no me acuerdo. Ah, coño. Es que me lo he dejado atrás. Vale. Bendito mapa. Yo me iba a ser por el mapa. Ah, coño, es que es una puerta esto. Joder, es que... Mira, el sillón del placer. ¡Qué maravilla! Madre mía. ¡Qué tecnologías, macho! ¡Qué tecnologías! Madre mía. Tiene que dar gustito eso, ¿eh? Y eso se supone que mata al parásito. Es absurdo, porque los enemigos muchas veces me han taseado con los palos esos que llevan y no me han quitado el parásito, pero bueno. Madre mía. Joder, le ha gustado más, yo creo, Le ha gustado más, sí. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Se ha jodido. Aunque por un momento creí que iba a decir, no sé qué vas a pensar tú, pero yo creo que es hora de estrenar el pepino. Este pepino. Bueno, a ver, ¿por dónde...? Madre mía, es que... Vaya tela. Las texturas del cojín del sillón molan. Todo hay que decirlo. ¿Qué ha sonado? ¿Qué coño suena? ¿Hay enemigos todavía? No. Yo creo que este es el jefe ya, ¿no? Debería de haber... ¡Ah, mira! ¡Ay! Ahí te... Bueno, espera. Archivos.
aquí te explican el verdadero argumento del juego. Mira, nuestro plan, para que veáis lo absurdo que es el plan del pavo este. Dice: por culpa de ese agente hemos perdido al alcalde Méndez y a Salazar. A pesar de todo, seguiremos el plan establecido. Ojo al plan, ¿eh? Sin embargo, he de admitir que la pérdida de mis leales hombres supondrá un ligero revés para mi misión. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, se la pela. Empieza el argumento diciendo que lamenta la pérdida de sus hombres, pero dice, ¿qué le vamos a hacer? O sea, en realidad se la pela. Dos hombres menos que tiene bajo nómina. Dice, reemplazar esas bajas no va a ser fácil. Debo elegir sabiamente, pues la plaga se apodera de la conciencia de sus huéspedes. Si los elijo mal, podrían traicionarme. ¿Qué más te da? Si no pueden contigo, si estás OP. Necesito hombres dispuestos a dar sus vidas por mí. Aprendí la lección cuando... No, esto es... ¿Qué coño estoy leyendo? Esto es mierda. Esto es mierda. Nuestra misión, vale, no, esto era. Nada, lo otro es... Nada, lo otro era relleno. Esto ya es Naruto Shippuden. Nuestra misión. El poder de los Estados Unidos reside en tres áreas. El Departamento de Justicia, los cuerpos administrativos y el ejército. Para hacerse con ese poder, nosotros, los iluminados, debemos influir en las mentes de los asesores del presidente. Estos se hacen llamar los iluminados, pero porque tienen más luces que un bombero. Vas a ver tú qué ideas tiene esta gente, ¿eh? Aunque los Estados Unidos adivinasen nuestro juego, el daño causado sería mínimo. Todavía seríamos capaces de someter el país tal y como planeamos. Utilizando su poder sin fronteras en nuestro provecho, será fácil controlar el mundo. Si por cualquier motivo nuestro plan no se desarrolla como debiera, recurriremos a nuestro plan B. O sea, el plan A es invadir Estados Unidos y usar el armamento de Estados Unidos para dominar el mundo entero. Ese es el plan A. Y dice que si por cualquier motivo el plan no se desarrolla como debiera, recurriremos a nuestro plan B. Que es, enviaremos a nuestros hombres infectados para que se infiltren en los Estados Unidos y propagan el terror y el caos por todo el país como un virus. Será solo cuestión de tiempo que el país se vuelva inestable, y en ese momento de máxima vulnerabilidad golpearemos con fuerza. Es decir, que pones el país en estado de alerta por un virus, ¿vale? Y justo en el momento en que el ejército está movilizado para combatir contra el virus, tú quieres invadirlo. Bien. En cualquier caso, ya nadie puede impedir que dominemos el mundo. Además, vuelvo a decir, es absurdo, porque si contagias a Ashley y a continuación al protagonista Leon, para que cuando lleguen a Estados Unidos el virus se propague, que se supone que ese es el plan B, porque el plan A no se ha podido llevar a cabo, ¿por qué será? ¿Por qué cojones te quieren matar? Es decir, vamos a ver. Si Ashley está infectada y Leon está infectado, coño, ¿por qué no dejas que Leon se lleve a Ashley a Estados Unidos sanos y salvos? ¿Y ya has ganado? Porque el virus estalla, infectas a Estados Unidos y ya está, es lo que quieres. ¿Por qué coño te empeñas en que Leon no rescate a Ashley? Es que no lo entiendo. No lo sé. Bueno, nosotros hemos venido aquí a lanzar pepos, no a cuestionar. Pero es verdad, dice Girl Pro, pero lo logró en Resident Evil 6. Es verdad, al principio de Resident Evil 6, en la campaña de Leon y la otra tipa, que no me acuerdo cómo se llama porque no tiene mucho carisma, el presidente de Estados Unidos la palma por... Es que no tiene sentido. Si desinfectas a Ashley y la devuelves al presidente, porque luego el presidente se infecta. Es que no tiene sentido. Esto no. Que no. Que a mí no me cuenten milongas. Que no hay por dónde cogerlo y ya está. Que a ver, que en realidad cualquier excusa vale para matar bichos, o sea, para matar zombies y tal, o sea, a mí me vale cualquier excusa, tampoco me voy a quejar. Pero coño, que tampoco hace falta que me cuentes aquí la trama divina del poder. Me cuentas cualquier gilipollas y ya está, si no necesito más. Tú dime,
Tienes que entrar en este sitio porque tienes que matar a un tío que es muy malo. Y ya está. No me cuentes que si la hija del presidente está infectada, que si no sé qué hostias. No hace falta. Tú dime. Esta es tu misión. Infíltrate aquí y mata a este cabrón. ¿Por qué? Pues porque te lo mando yo. Ya está. Mira, ya empieza con los poderes Jedi. Dice, hostia. No, sí, en realidad tiene otro truco nuevo. Lo que pasa es que después de usar ese truco nuevo ya... What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing. Elena. Ah, vale, se llamaba Elena. Porque Simón le inyectó el virus y culpó a Elena y a Leon. ¿Simón? ¿Quién era Simón? ¿Ese es el hijo de Wesker? No, ¿no? ¿O sí? Madre mía. El ojo que todo lo ve. La verdad es que el diseño del tío este da bastante grimilla. Está bastante bien. Bueno, lo bueno de este tío es que se puede decir con toda confianza que le voy a meter el misil por el ojal. Porque tengo bastantes ojos a los que apuntar. Así que... ¡Hala! ¡No! Era ese donde tenía que apuntar el misil. Siempre me pasa la misma mierda. No, no, ¿por qué? Bueno, no pasa nada. ¿Cargo partida? Venga, una cargada rápida. Quiero probar a ver qué pasa si... Es que coño, me hace ilusión. O sea, perdonadme el repetir esto otra vez, pero es que me hace ilusión reventarle el ojito. No vais a perdonar, pero es coño, es que me hace ilusión. A los ojos. Vale. Ahora. Hay que ser muy rápido, ¿eh? Hay que ser muy rápido. Y yo, la verdad es que en este juego reflejos no he demostrado tener, ¿eh? ¡Buf! Como podéis ver... Bueno, eso es. El lanzagranadas padre. Es el lanzagranadas padre este. ¿Dónde me lo ha lanzado, por cierto? ¡Sube! Ahí está, el lanzagranadas padre. Madre mía. Este es el lanzagranadas padre. Un lanzagranadas que no puedes fallar porque salta vídeo. Este sí que está OP. O sea, si el lanzagranadas normal está roto, tú imagínate este, que no puedes fallar porque salta vídeo. O sea, es que es la polla. Ese sí que le tienen que nerfear para el competitivo, match. Y ojo, le revientas con un lanzamisil, pero la muestra está intacta, está. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Tampoco recuerdo... Bueno, no es que recuerdo, es que no sé por qué Ada ayuda a Wesker. Sí, sí, a buen recaudo los cojones. A buen recaudo los cojones. Que luego mira lo que pasó en Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Y bueno, y Resident Evil 7 no, todavía... Creo que no se sabe muy bien en Resident Evil 7... Si es un remake, o sea, si es un reboot de la saga, creo que sí, ¿no? ¿Es un reboot de la saga? ¿O pasa después del Resident Evil 6? Bueno, el número, digamos que lo hace evidente, ¿no? Pero, bueno. Es que ha habido tantos virus ya, macho, que uno se lía. Está el virus T, o antes estaba el virus Z, luego el virus T. Ni puta idea.
El virus de la gripe está por ahí también. Bueno, pues nos hemos pasado el juego. Ya solo queda huir de la isla. O sea, ¿pero no se ha enterado del jaleo que ha habido ahí arriba? ¿Ha habido dos explosiones de misiles? Y la tía está aquí y... O sea que, tal como dice que el progede, el argumento de... bueno, al menos la campaña de Leon y Elena es ese, o sea... Qué curioso, pues es verdad, pues no me acordaba. O sea que al final, efectivamente... el plan de esta gentuza... les sale bien. Qué ominoso todo. Lo que no sé muy bien es de qué coño... A ver, el Resident Evil 5 entiendo que la infección de las plagas se expande a África por el tema de Wesker y Ada, ¿no? Que cogen la muestra esta y supongo que experimentan más con ella. Lo que no sé es el papel que tiene Umbrella en todo esto, porque yo pensaba que Umbrella se va a pique. Y el que queda es Wesker. Y yo no sé qué cojones pasa con Umbrella en el futuro. Yo no sé si es que la vuelven a... vuelve a resurgir o... No sé, la verdad es que no estoy muy... muy puesto en el lore del Resident Evil, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta. Vaya talegada. La textura del agua, un poquito... Lo que no me queda muy claro es si el Leon acaba con Ashley o no. Porque no vuelves a saber del tema en ningún juego. Así que yo entiendo que no. Bueno, sí, aquí está claro. Aquí nos deja claro que no hay interés. Bueno, entonces, ¿este tío está aquí hablando de Elena, que es la que sale en el Resident Evil 6? ¿O está hablando de Claire Redfield, que es la del Resident Evil 2? ¿O está hablando de Hannigan, que es con la que habla en el Walkie Talkie? Este tío es un cabrón. Bueno, y nos pasamos el juego. Que por cierto, los créditos con unas ilustraciones cojonudas, ¿eh? Las ilustraciones estas que te sitúan un poco, te explican más o menos cómo era el pueblo antes de ser infectado y todo esto, la vida que tenían los aldeanos. Está muy, muy chulo esto, ¿eh? Porque claro, no, te da que pensar, ¿no? Antes de que tú llegues al pueblo para rescatar a Ashley, los aldeanos eran gente normal. Tampoco entiendo muy bien por qué les infectan. Quiero decir, ¿qué beneficio podían sacar de ello? No lo sé. De todas maneras, la ambientación, aunque está muy bien, históricamente parece que se lo han pasado un poco por los cojones. Pero bueno, no me jodas. Y ahora el castillo. O sea, aquí no... Ah, claro, es que este... Te están explicando el origen. Vale, aquí es cuando llega esta gentuza y empiezan a inyectar a los aldeanos. Hostia, esto me está molando, ¿eh? Esto me está molando. Esto tenían que haberlo puesto al principio del juego. ¿Por qué coño no lo hicieron? Hostias, tú. Por eso no hay niños en el pueblo, porque los aldeanos se los cargaron. Se cargaron a sus propios hijos.
se volvían locos y mataban a su familia. Mira, ahí le salía en el pulpito este, le salía el... Y como no tenían cegadoras, pues no podían hacer nada. Hostia, pues eso lo tenían que haber puesto al principio del juego, ¿eh? Es muy interesante. Es muy interesante. Me hubiera gustado que es un poco el tema de saber qué coño pinta Luis Serra en todo esto, pero bueno, eso... Los personajes y acontecimientos descritos en este juego son imaginarios. Todo parecido con hechos o personas reales, vivas o fallecidas, es pura coincidencia. Este juego está protegido por la normativa del cuerpo de policía. Hijo de puta, me la has quitado. Hunnigan, ¿es tú? Finalmente, la línea es Jack Free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? No, con escena de después de créditos, como las películas de Marvel, macho. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Esta gente eran unos innovadores, ¿eh? O sea, que le está tirando los tejos a Hannigan. Entiendo, ¿no? ¿Y qué pasa luego con Claire Redfield? Porque antes de Hannigan está con Claire Redfield. Supongo que luego Claire Redfield... Claro, porque en el Code Verónica, Claire Redfield se pira a buscar a su hermano. Pero luego está Elena en el Resident Evil 6. ¿Y Elena de dónde cojones sale? Y Claire Redfield está en el Resident Evil 5 con... Bueno, este es un fregado de tres pares de cojones. Subir datos, sí, súbelos, pero son vergonzosos. Ahora puedes comprar al buhonero una Matilda y un lanzacohetes munición infinita. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Juego completado. Nueva ronda. Entonces ahora si cargo el juego, puedo volverme a pasar el juego en modo normal, con las armas mejoradas tal como las tenía, y puedo comprar lanzacohetes munición ilimitada. Pero claro, te limitan a volver a jugar en modo normal. No te dejan jugar en modo profesional con las armas chetadas, por motivos evidentes. Y desbloquea el modo profesional, que es el modo difícil. Que yo no sé por qué en directo dije que estaba el difícil y el profesional. Es lo mismo. Y he desbloqueado todo esto. El Separate Ways, que este era el modo de juego que venía con la GameCube, a la vez que el Mercenarios. El Separate Ways te cuenta una especie de historieta de Ada desde el punto de vista cuando ella está en la isla. Pero realmente no... Es más bien un minijuego con historia. No aporta nada. Assignment... No, espera, me estoy confundiendo. Creo que ese es el Assignment Ada. El Separate Ways es la campaña extra, la expansión que sacaron cuando salió en PlayStation 2, que es la historia desde el punto de vista de Ada. Vamos a ver, espera. Eso es, vale, sí, esto es. Esta es la historia desde el punto de vista de Ada. Este es el que yo decía, que es en la isla, y es como un minijuego pero con Ada, y es una puta mierda. O sea, la isla, que es la peor parte del juego, pues te lo ponen reciclado con nada. Es una puta mierda. El modo mercenarios es la hostia. Es cojonudísimo, pero macho, te pone la tensión en el cuerpo. Te sube mucho la adrenalina ese modo. Y a mí me pone muy nervioso. Y no es como para jugar estas horas a eso, porque viene la policía y me llama la atención por... Mira, me falta una cinemática, macho. Probablemente la cinemática en la que... Hostia, ¿qué cinemática es? A ver... ¿Esta cuál es? Leon. Cuando rescato a esta, coño. ¿Y la siguiente cinemática que no he visto cuál es? ¿Es posible? Me voy a tener que hacer mirar en YouTube. Joder. Bueno... Entonces, es lo que os he dicho. ¿Cuánto llevo de directo? Déjame ver. Un momentito, ¿eh? Un momentito. Llevo una hora y media. Entonces, no sé cuánta gente está viendo esto. Tres espectadores. Juego de macho. ¿Cómo lo rompemos, eh? Pues nada, pues esos tres espectadores, elegid si queréis que corte el directo ya y me pongo a jugar a otros juegos y quizá en un futuro retomo este para que no esté tan fresco. Que a lo mejor os puede rayar y me lo paso en
en modo profesional. O si queréis que juegue ahora una partidita a la campaña de Ada, o que continúe con la campaña de Ada, o qué cojones, no sé lo que vosotros queráis. Yo ya te digo, a mí me es igual. Yo la verdad es que jugaría a la campaña de Ada, pero no sé si hacerlo aparte para no mezclarlo con el directo de Resident Evil 4. Aunque sea el Resident Evil 4, pero bueno, yo me entiendo. O también puedo echar un mercenario. Lo que pasa es que me pone un poco nervioso, ¿eh? Puf, 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 puf. Venga, si acaso me echo un mercenarios y la próxima vez que juego a lo de Ada. A mí me espera el juego de Morfeo. ¿Te vas a la cama ya? Joder. Pues es la una. No sé, rancio. Xbox 360 Edition Team. Joder. Y estoy jugando en Steam, macho. No sé, rancio. Mira, que juego en modo profesional, no te vayas. Selecciona un traje especial. Mira, os voy a enseñar los trajecitos. Mira, 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 mira. El del Resident Evil 2. Mira qué maravilla. Y se pueden desbloquear más, ¿eh? Puedes desbloquear para este tío un traje de gángster. Y para Ashley puedes desbloquear uno que es una armadura medieval, que es muy feo, pero es la hostia porque la protege de las balas y de los cuchillazos y todo, o sea que hace que matarla sea muy difícil. Y luego otro que es tipo country, tipo, dice Malakun, hombre, madrugo. Madrugas. Nada. Tú mañana dices en el curro que has estado viendo el Resident Evil 4. No estés odiando. Get this over with, will you? Y ya está. De hecho, pásale al jefe. Pásale al jefe ahora mismo. Pásale al jefe por WhatsApp el link del directo. Que se ponga a verlo. Ya verás cómo te deja verlo. El modo profesional te da muy pocas balas. Los enemigos duran más. Te hacen más daño. O sea que... este juego lo jugaremos, pero más adelante y con más calma. Bueno, pues ya que se va yendo la gente, pues si no cierro esto y... de todas maneras voy a echarme un mercenarios y así recuerdo viejos tiempos. Me echo una partidita, aunque sea. Puf, 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 puf. Puf, puf, puf. Voy a jugar al pueblo, aunque me pone muy nervioso, ¿eh? Joder, tú. Puf, 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 puf. Tú no vas a romper una mierda. ¡Hostia! ¡Uf! No me ha dado de milagro. Bueno, a ver, aquí había... aquí arriba había algo. Hay que coger... me encanta la Policía Nacional. Sí, no, en este juego, macho, ponen a la policía bastante mal. Como unos inútiles los ponen. Y a los americanos, como no, los americanos los ponen como héroes. Que bueno, a ver, que es un juego japonés, pero ya sabemos que los japoneses y los americanos tienen un vínculo, ¿no? Por el tema político y tal. Y bueno, no solo tema político, sino también tema cultural. A los japoneses les flipa sobremanera el tema de lo americano, ¿no? Coño, si no tenéis más que... ellos celebran el fin de año comiendo Kentucky Fried Chicken y pizza, no me jodas. Y no es broma. Que ellos celebran fin de año yendo en pareja a comer Kentucky Fried Chicken. Que no es broma, ¿eh?
Que suena vacile, pero no. Es verídico. Bueno, aquí cada uno que celebre fin de año como le salga las pelotas. Tampoco voy a decir aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si quieres celebrar fin de año vestido de fallera y cantando el 1-2-3, pues coño, bienvenido seas. Uy, este que lleva la antorcha de las Olimpiadas. Mira, ya viene la motosierra. Ya viene la motosierra. Así que... ¡Buf! Va siendo hora de apalancarse aquí, si os parece. Va siendo hora de apalancarse aquí. Esto, cuando jugaba con un amigo al modo este mercenarios, esto lo llamábamos la discoteca. Y ahora vais a ver por qué. El garito. El after hours. Porque aquí se empiezan a acumular enemigos. Mira, mira. Se empiezan a acumular. Madre mía, es que este juego es un cachondeo. Es la polla este juego, joder. ¡Hala, qué cabrón! No sé. ¿Qué fuerza tiene en el brazo este hijo puta? Mira, mira cómo vienen, mira cómo vienen. Mira cómo vienen. ¡Hostia, que me mata! El hijo puta ese. ¡Uf! ¿No? Esto que estoy haciendo es muy cutre. O sea, es muy cutre para sumar puntos y desbloquearte personajes extra. Pero es que... A ver... Leon Kennedy es el personaje más complicado para jugar en modo mercenarios. Porque es el que tiene las armas más básicas. Luego te desbloqueas personajes que son mucho más fuertes. Ya, por ejemplo, puedes desbloquearte a Krauser, que tiene el brazo chetao del juego. El brazo infectado, que puede matar a los enemigos de un golpe. Te puedes elegir a Husk o a Husk. No, a Hank. A Hank. Que es un... Es un policía de estos británicos. Es un, ¿cómo se llama? Uno del SAS. Que bueno, en realidad creo que trabaja para Umbrella. En realidad creo que me estoy inventando aquí las cosas sobremanera. ¿No van a venir más, macho? Pues nada, pues... Si no van a venir más... Yo juraría que venían más, pero... Vamos a activar el combo. Hostia, que me matan. Ahí está. Muere, coño, muere, muere, muere. Joder, no morirá. Joder, esta gente es dura. Esta gente es durilla, ¿eh? Bueno, pues el Hank este tiene un ataque que puede romper los cuellos de los enemigos, matándolos, evidentemente. Este juego, como podéis ver, se trata de en el mínimo tiempo posible, sin morir, porque si mueres te matan, evidentemente. Tal como dice la palabra. Y si te matan, pues no te lo cuentan. Los puntos que hayas hecho creo que los pierdes. Entonces se trata de sobrevivir, consiguiendo tiempo extra para aumentar el tiempo y haciendo combos. Cuantos más enemigos seguidos mates, pues más va subiendo el combo. Pero claro, la munición va escaseando, en fin. Es complicado, este modo de juego es complicado. Pero es muy divertido. Pero te pone la adrenalina en el cuerpecito. Pues ricamente. Y aquí una vez, jugando con un amigo, en vez de darle a derribar escalera, le di a saltar y bajé con los de la motosierra. Y el grito que pegué, pues...
Mira, ¿ves que se escucha el ruido del helicóptero? Eso es porque se está acercando el tiempo límite y me van a rescatar. Pero muérete, ¿eh? Cuatro. Podría bajar y coger toda su munición, pero no voy a bajar porque los de la motosierra son infinitos, ¿eh? O sea, ya te digo, no es como en el juego que matas a uno de la motosierra y... Bueno, pues mira, 53.000 puntos. Para empezar no está mal. Me encantan las imágenes estas de los puntuaciones del modo mercenarios. Como han puesto ahí una foto del metro, una foto real, y han puesto muy cutremente ahí un modelado en 3D de León. Me he sacado 4 estrellas. Si me hubiera sacado 5, ¿vale? Si te sacas 5 estrellas con cada personaje en cada mapa, te vas desbloqueando cosas. Pero como podéis entender, ¿ves? Me he desbloqueado a Ada. Ahora al jugar puedo elegir a Ada. Como podéis ver, León, cada personaje tiene unas habilidades y un equipamiento distinto. León tiene la pistola, la escopeta. Por cierto, es un puto JPG, qué cutre, ¿no? El maletín es un JPG. Joder. Bueno, León tiene la pistola, la escopeta, empieza con munición de ambas y un spray, ¿vale? O sea, bastante básico. Es bastante complicado, León. Ada tiene pistola, ametralladora y rifle. Granadas incendiarias, spray y munición. O sea, ya es un poco más fácil. Este es Krauser. Este va bastante chetao. Y tiene, ya te digo, el poder del brazo está bastante roto, porque puedes matar a varios enemigos en una sola línea. Lo que pasa es que el brazo se va cargando con el tiempo. Es decir, tú lo usas, te cargas a varios enemigos y tienes que esperar hasta que se cargue el brazo otra vez. Pero es bastante fácil esperar a que se cargue el brazo y cargarte enemigos. Te puedes cargar a cualquier enemigo, además. El Hank, este, el Husk, o como se llame. Este es un poquito como Ada. Es como Ada, pero con un equipamiento distinto y con la habilidad de romper cuellos. A mí me gusta bastante este. Y luego está Wesker. Este está chetadito también porque va con una Killer 7, que es una Magnum. Y también tiene algún que otro poder que matas a los enemigos que da gusto. Pero el que más roto está es Krauser. Está rotísimo en este modo. Y es con el que más fácil te hacer las 5 estrellas. Con este es el que más cuesta hacer las 5 estrellas. Tienes que hacerte 5 estrellas en los 4 mapas con los 5 personajes. Es jodido de pelotas. Pero si lo haces, te desbloqueas el cañón de mano. Que es una Magnum que mete unos zambombazos. Me cago en la puta lo que mete eso. Lo que mete la Magnum. Eso. Bueno, vamos a ver. Mi puesto. ¿Dónde puedo ver aquí mi puesto? ¿No puedo ver mi puesto? Es que ni siquiera estoy, debe ser solo amigos. No hay jugadores registrados. Pues nada. Mira. 11 horas, casi 12, 26.000. En la posición 26.000 estoy. Bueno, en fin, que voy a dejar esto, que ya estoy desvariando mucho. El próximo streaming que haga probablemente sea o Dragon Ball, que tengo ganas de retomarlo, o a lo mejor le doy un poco al Hearthstone, o si no me pongo a jugar a la campaña de Ada, que la verdad es que le tengo ganas. Porque hace tanto tiempo que no lo juego que no me acuerdo. Y me gustaría rejugarlo. Luego también tengo ganas de jugar al Cities Skyline, que es un juego de estrategia, de gestión de ciudad. También me gustaría jugar a algún Mega Man o algún Sonic o al Shovel Knight, al Worms. Yo que sé, tengo muchos juegos que la verdad es que me gustaría jugar. Pero bueno, vosotros... Hostia, el Punch Club. También podría jugar al Punch Club. Son partidas rápidas las del Punch Club. Pero bueno, vosotros por Twitter, ya sabéis, podéis dejarnos un comentario en Twitter sobre el juego que queréis que juegue o que juguemos y lo tendremos en cuenta. Así que nada, nos vemos en el próximo directito.